Leyenda de la Piedra de los Compadres. Cuenta la leyenda que dos compadres hicieron su viaje de visita desde la capital de Guatemala al santuario de Esquipulas en tiempos ya remotos. Y aconteció que el corazón de tales compadres no vibraba con la pureza que el culto al Señor demanda, e inquietos por su juventud o por qué lugar solariego y rodeado de pinares era insinuante, con el alma demasiado frágil al pecado, cayeron en la tentación y el respetable vínculo sacramental que los unía fue quebrado. El día exhalaba sus últimos suspiros para dar paso a las tinieblas de la noche. Las bandadas de pájaros cantaban en busca de sus nidos. Los pinos embalsamaban el ambiente al soplo de una tenue brisa pura y oxigenada. El compadre, en un arrebato de amor, hizo suya a la comadre en aquel lugar paradisíaco en el cual pernoctaban. Ella, embrujada por el instante supremo del día, consintió que los impulsos del compadre consumaran aquel pecado, y aquella pareja quedó convertida en la Piedra de los Compadres. Tres, cuatro. ¿Tenemos?